Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales del Colegio Médico de Piura y de Wallach Noticias. Bienvenidos a nuestro programa Médico en Casa. Este programa lo realizamos con la finalidad de colocar a los miembros de la Orden del Colegio Médico al servicio de la población piurana. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Alfredo Espinosa Venegas, médico de enfermedades infecciosas y tropicales, quien nos va a explicar y responder todas nuestras preguntas con respecto al tema de hoy, que es la fiebre y sus manifestaciones en la piel. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes y gracias por la invitación. Este tema es importantísimo. En medicina la llamamos las enfermedades exantémicas febriles. Se dan, son muy frecuentes. La mayoría se dan en edad pediátrica, son enfermedades que causan fiebre y alguna lesión en la piel. Algunas mamás le dicen salpullido, otras la linda china, tienen varios nombres, ¿ya? Pero que involucra un gran espectro de agentes etiológicos que algunos son banales, pero algunos sí pueden complicar, incluso puede llegar al niño o al adulto a hospitalizarlo, e incluso a la muerte si no se toman las precauciones. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Claro que sí, doctor, y un poco también para recordarles a las personas que están conectadas que pueden compartir esta transmisión y etiquetar a sus amigos, familiares, para que se puedan conectar y también realizar sus consultas. El doctor va a estar disponible para que puedan responder todas sus consultas. Doctor, empecemos definiendo una descripción general de qué es la fiebre. La fiebre en realidad es una defensa. El cuerpo se defiende y es una manifestación de que algo está ocurriendo. Generalmente se debe a un agente etiológico infeccioso, pero no siempre. La gran mayoría son por infecciones, pero hay otras enfermedades, por ejemplo, una neoplasia o un cáncer puede dar fiebre, pero la mayoría son un indicativo de que algo está pasando, el cuerpo está luchando contra algo y una forma de eliminar esto hace que la temperatura aumente y nos da un indicativo que algo está pasando. Pero también tiene algo otras manifestaciones. Y generalmente en los niños, más que todo en las enfermedades virales, algo ocurre en la piel. Por ejemplo, la varicela, la fiebre, malestar, pero también salen múltiples lesiones en la piel que son varias, de varias formas. Por ejemplo, el dengue. El dengue también comienza incluso a picar el cuerpo y salen varias lesiones que tiene incluso dos fases. En la primera fase, cuando recién todavía no se complica, y también tiene una fase cuando ya va desapareciendo el dengue. Ahora, con estos brotes que se da, el síndrome mano, pie, boca, por ejemplo, que también se manifiesta por una enfermedad viral. Por ejemplo, el sarampión, que ya vemos muy pocos casos, y eso es importante, la vacunación, también da manifestaciones en la piel. Por ejemplo, la rubiola también da. Y ahora, justamente que tenemos un brote a nivel mundial, que es la viruela del mono, que también da lesiones a nivel de la piel. Entonces, es un múltiple abanico y que tenemos que diferenciar cuáles son y qué hacer y qué no hacer. Porque a veces nos desesperamos. Claro, como usted mencionó, muchas veces nos desesperamos porque decimos, uy, ya tiene fiebre, es una infección, algo está mal, el cuerpo, como usted menciona, ¿no? El cuerpo como que nos dice, algo está funcionando mal dentro de nuestro organismo, y entonces nos alertamos, bueno, también los padres, ¿no? Que tenemos niños pequeños de repente y no sabemos qué hacer. Y díganos, doctor, con respecto a la fiebre, ¿cuál es la temperatura que debemos tener en cuenta para saber si es fiebre o es simplemente alguna calentura, algo leve, pasajero? ¿Cuál es la temperatura que debe tener el cuerpo? En primer lugar, los padres, muchos padres cuando van a la consulta, van al hospital, a la posta, el médico les pregunta, señora, ¿ha tenido fiebre? Y no le ha tomado la temperatura.
Entonces nosotros llamamos sensación de alza térmica, lo siente caliente. Pero lo importante es que los padres entiendan de que incluso, y más aún cuando tienen niños pequeños, tener un termómetro en casa. Gracias a Dios que ahora hay digitales. Antes no había esa. Ahora es muy fácil de utilizar. ¿Por qué? Una cosa es que tenga, que esté caliente, no sé, por el calor, por el clima, y otra cosa que tenga 38, 39 grados. Ese es el corte más o menos son de 37.5 para arriba, y es febrícula, 38 para arriba, y es fiebre. Entonces ya le va a decir al doctor, doctor, sí, tuvo 39. Y más que todo en los niños sabemos que si sube mucho la temperatura, nuestros niños pueden convulsionar. Y eso tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando tenemos un paciente con fiebre y alguna erupción, o así no tenga erupción, y más que todo en los menores de edad, lo primero que tenemos que hacer es controlar la fiebre. Y el mejor método es el agua. Hay creencias que dicen que, por ejemplo, si al niño le colocamos agua, le va a pasar algo, le va a dar una neumonía o algo. No. Lo que tenemos que evitar es que el niño convulsione el agua. Y después podemos utilizar, lo más común es el paracetamol. Y por supuesto, inmediatamente, en el menor tiempo posible, acudir al médico para ver de qué se trata. La mayoría de estas enfermedades que tienen erupciones en la piel son virales. Llamamos rubiola, llamamos citomegalovirus, llamamos la enfermedad mano, pie, boca, y muchas otras enfermedades con nombres raros, y que son banales y que se autolimitan. Y se comete un error. Como tiene fiebre y tiene una erección cutánea, lo asocian a antibióticos. Y van a la farmacia y les van a vender un antibiótico. Y los virus no se curan con antibióticos. El cuerpo, la inmunidad solito no se elimina. Salvo que se demuestre que hay una sobreinfección bacteriana. Entonces, lo que estamos haciendo ahí, uno, malgastar dinero, pero lo más importante es hacer lo que se llama resistencia bacteriana. Estamos dando un antibiótico donde no existen bacterias que hacen daño, y lo que estamos haciendo es matando las bacterias que son buenas para nosotros. Y cuando la próxima nos dé una infección, esos antibióticos ya no lo van a hacer. Y eso es lo importante. Primero, la fiebre. La fiebre, el método más fidedigno, más rápido, es agua. Agua. Después tenemos nuestro paracetamol y posteriormente acudir al médico para definir qué es. Una cosa es que sea un simple virus banal y otra cosa que sea un dengue, por ejemplo. Una cosa es que sea, ¿qué le digo? Hay la quinta enfermedad, sexta enfermedad, hay muchos exantemas que pasan, incluso se autolimitan. Y otra cosa que tengamos, por ejemplo, una enfermedad de Kawasaki, que es algo ya más complejo. Ese es el kit del asunto. Entonces, otra cosa importante sería, ¿cuándo mi paciente, mi hijo, está en peligro? Claro, doctor. Pero usted mencionaba de los termómetros digitales. Entonces, ¿sí es recomendable utilizar cualquier termómetro que la persona, el padre de familia, pueda tener en casa? ¿O hay algún termómetro que usted podría recomendar para tener una medida exacta? No, disculpe, necesitamos medir la temperatura sí o sí. Lo que pasa es que los termómetros digitales son más fáciles por los padres, son mucho más fáciles. Entonces se recomienda eso, porque los termómetros de mercurio, una que son más complejos. La cosa que tengan las familias que tienen niños, tener un termómetro. De hecho, cuando da fiebre, la mayoría de estos da de repente en la noche, en la madrugada, y el padre se desespera. Y de repente, en vez de bajarle la temperatura, le da un antibiótico. No, lo primero que tenemos que bajar la fiebre. Muchas veces, los niños, por ejemplo, hablando de enfermedades exantémicas, que ese es el nombre técnico, les pica el cuerpo. Y ellos se comienzan a rascarse. Y a veces se sobreinfectan. Esa es otra cosa. Con sus manos, con sus uñitas, se sobreinfectan. Y ahí sí habría que agregar un antibiótico, pero cuando se demuestra eso. Pero la mayoría se autolimita. En estos momentos, por ejemplo, en Piura tenemos un brote de síndrome mano, pie, boca,
que es una enfermedad viral. O sea, se autolimita, se caracteriza por fiebre, malestar general y lesiones que son vesículas, bolitas de agua que salen en los dedos, en el dorso de la mano, en el dorso del pie, alrededor de la boca y algunos dentro de la boca, lo que hace que el niño se dificulte su deglución, no quiera comer. Pero esto se autolimita, lo que hay que cuidar es la fiebre, y hay que cuidar, es diferente que tengamos a un niño robusto, sin ninguna enfermedad, a que tengamos, que le da esta enfermedad a un niño, por ejemplo, desnutrido, lo común. Es diferente. Un niño que tiene otra patología, por ejemplo, tiene un problema cardíaco y que le da una enfermedad viral, es totalmente diferente. Y ahí vienen medidas preventivas. Y una de las medidas preventivas es la vacunación. Tenemos una serie de vacunas para estas enfermedades. La más común, rubiola, sarampión, pero tenemos otra, que también ahora hablando de infecciones respiratorias, neumococo, influenza, y en general los niños deberían estar totalmente vacunados. En estas épocas de tantas epidemias que tenemos, tienen que estar vacunados. Doctor, tenemos una pregunta en nuestras redes sociales con respecto, justamente usted habló para bajar la fiebre, ¿no? Con agua. Y pregunta contesta Pizarro. ¿Puede ser una manera rápida de bajar la temperatura bañándolos con agua fría? Dependiendo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen 38, pero tenemos pacientes que pueden llegar incluso a 42. Entonces va a depender. Si tengo paciente que tiene 38, 39, puedo agarrar un trapito, mojarlo y comenzar a pasarle por todo su cuerpo. Y a la vez puedo darle su dosis de paracetamol. Pero es diferente si tengo un niño con 42, que está a punto de convulsionar, tengo que ser más drástico y poner en un ambiente cerrado, en su cuarto, una tinita con agua y ahí meterlo y comenzarlo a bañar. No va a pasar mayor cosa, porque un gran problema siempre la madre, es decir, mi hijo le va a dar neumonía. ¿Ya? Y eso no es correcto. Lo que le va a dar es convulsión. Y si convulsiona más de 5 minutos, puede haber daño neuronal. Y eso es lo que tenemos que evitar. En los niños las convulsiones febriles son muy frecuentes. Son muy frecuentes. Y la madre, por supuesto, va a entrar en pánico si ve a su hijo convulsionando. Entonces, siempre lo primero, bajar la temperatura. Incluso antes de acudir a buscar ayuda médica. Tenemos otra pregunta, doctor, de Pilar Torres. Dice, ¿para bajar la fiebre se puede utilizar alcohol en compresas? El mejor antipirético es el agua. ¿Por qué? Porque le podemos hacer una dermatitis. ¿Ya? El mejor antipirético es el agua. ¿Ya? Utilicen agua. Algunos le dicen que le echan, hay creencias, el vinagre en Wii, la cosa que sea agua, pero alcohol no se recomienda. Ya puede dar una dermatitis y puede ser peligroso. Doctor, entonces, si un niño, ¿no?, o un adulto tuviera fiebre, ¿podría automedicarse o tomar los medicamentos que son de venta libre? ¿Sería recomendable o mejor ver cómo se desarrolla la fiebre? Uno de las recomendaciones es no automedicarse, ¿ya? Como les decía, la mayoría de infecciones son virales. Más del 70% son virales. Tenemos la gran experiencia del COVID. Recordemos que tuvimos una gran época en que a los pacientes COVID se automedicaban, incluso salían protocolos con cuando ahora está recontra demostrado que es una enfermedad viral, que se autolimita. Entonces, la recomendación, no automedicarse. Lo que sí es bajar la fiebre. Y en estas enfermedades virales, cuando van al médico y se dice, no, esta es una infección viral, se dan los sintomáticos, los famosos sintomáticos. O sea, le damos para la fiebre, le damos al niño para la picazón, y nada más. Bastante líquido y reposo, y nada más, salvo que tenga alguna complicación. Por ejemplo, un niño
inmunosuprimido por una desnutrición crónica que le dé varicela. Varicela, y entonces ese niño de repente se rascó y se sobreinfectó. A ese niño le vamos a dar antibióticos. Es diferente. O un niño que comienza a tener salpullido, fiebre, pero tiene síntomas de dengue y comienza con vómitos y comienza con dolor abdominal o dolor de barriga. Ese niño está entrando a la etapa crítica. Entonces, esos niños sí tenemos que hospitalizarlos, porque los niños, la mayor cantidad de su cuerpo es agua. Y en dengue, cuando comienzan a vomitar y comienzan a extravasar, nosotros llamamos, y comienzan a deshidratar, si no los hidratamos rápidamente, se pueden complicar y son la causa de fallecimiento. Es diferente, pero si tengo un niño que tiene fiebre y le sale un ras, un sarpullido, probablemente sea rubiola, probablemente sea el síndrome de mano, pie, boca u otra enfermedad viral. Vamos a preguntar cómo están sus vacunas, si tiene completas las vacunas, de repente no tiene completas las vacunas. Y según eso, se pueden sacar muestras. A través de los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, se puede diagnosticar rubiola, se puede diagnosticar sarampión, y todos esos análisis son totalmente gratuitos. Para que sepan, son totalmente gratuitos. La idea es no automedicarse, y uno de los grandes conceptos que tenemos que tener claros es la no utilización de antibióticos. Estas enfermedades no sirven los antibióticos, no sirven las vitaminas, son enfermedades que se autolimitan, se hacen seguimiento y se ven si pueden producir complicaciones. Generalmente en una semana pasa, si pasa de una semana ya es otra cosa, entonces eso ya tenemos que hacer un diagnóstico. Claro, doctor, entonces bueno, creo que a todos nos ha dado en algún momento fiebre, entonces como que al inicio sentimos como la calentura o escalofríos, ¿no? Y después como que nos cambia la piel, estamos ya nos pasan los escalofríos, pero tenemos la calentura, de repente tenemos respiración rápida, y después de repente puede venir más, se nos eleve mucho más o hasta sudar, doctor. Díganos, ¿esos hay que preocuparnos cuando vamos así en esas etapas de la fiebre? O ver cuántos días tenemos de fiebre para recién acudir al médico. Es importante. Una cosa que ha comentado y que es importante porque los padres se pueden desesperar es que cuando hay fiebre, el niño comienza a respirar rápido. Y el padre se comienza a desesperar y probablemente dice respiración rápida, neumonía. Pero sí aumenta la respiración cuando aumenta la temperatura. Entonces nosotros los bañamos, le bajamos la temperatura y después ahí cuando está sin fiebre, vemos. Si sigue respirando rápido, no, ese es un problema neumónico. Recuerden que estamos ahorita también en una epidemia de neumonías, la mayoría son virales y tenemos a nivel nacional fallecidos. Hay respiración rápida, aleteo nasal, la nariz como que se abre, se comienzan a ver a la respiración las costillas, eso nos da indicativo que el que está afectado ya es a nivel de pulmón, y eso sí es algo grave, pero se puede confundir porque cuando el paciente está con 40 de fiebre, ahí sí respira rápido, incluso hay taquicardia, su corazón late rápidamente, pero le bajamos la temperatura y ya no. Ya, ahora, una cosa, generalmente en las enfermedades virales, banales, dos, a máximo 4 días se autolimita la fiebre. Pero si tenemos 5 a más días de fiebre, no, hay que ver. O esa infección viral banal se está complicando y ya está afectando otros órganos, que puede ser, por ejemplo, el pulmón, una neumonía, o algo más grave, una meningitis viral, una otitis. Eso sí ya es otro lío, es otro problema. Entonces, ahí sí, inmediatamente tenemos que buscar ayuda. La idea es que ante cualquier fiebre, si se da en ese momento, hay que bajarle la temperatura y lo más pronto posible sí necesita una revisión médica. Pero estos pacientes que pasan de 5 días de fiebre, no, ahí sí hay que hacer otros estudios más profundos porque tenemos que ver la etiología. Puede ser una sobreinfección bacteriana, puede ser una meningitis, puede ser una neumonía. Generalmente los niños están irritables o de repente esas lesiones que tienen en la piel se han sobreinfectado y ahí sí necesitan darle antibiótico, pero en la dosis adecuada, el antibiótico adecuado y recetado por un médico capacitado en estas enfermedades.
Doctor, usted mencionó que la fiebre podría dar convulsión, ¿no? Entonces, hay una pregunta de Mili Carrasco. Dice, ¿los episodios de convulsiones pueden ser dañinos para el cerebro? En lo que llamamos convulsiones febriles, están las convulsiones febriles simples y las convulsiones febriles complejas. Una convulsión febril simple es un niño que por primera y única vez convulsiona, pero menos de un minuto y le pasa. Pero una convulsión febril compleja que sí hay que estudiar es cuando pasa mayor de 5 minutos o tiene cada vez que le da fiebre convulsiona a repetición. Esos niños sí pueden tener algún daño neurológico y eso sí tienen que verlos el médico y pediatra o en todo caso si es más complejo el neurólogo porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero lo más importante es que cuando un niño tiene fiebre no hay que dejarlo convulsionar. Acá tenemos otra pregunta de Luis Mejía. Pregunta, ¿podemos reconocer si es una infección bacteriana, si la fiebre es alta y si la fiebre es baja, es una infección viral? No, no, no se puede reconocer. Es por eso que nosotros no hay que incentivar dar antibióticos, automedicarse con antibióticos. No es que si la fiebre está baja o por el nivel de fiebre lo puedo diagnosticar así. No. Generalmente nosotros hacemos varios estudios. Hacemos un hemograma, por ejemplo. Vemos las características de la fiebre. A veces sacamos un examen de orina, un cultivo de orina y podemos identificar alguna bacteria que está presente y antibiótico. Pero sabemos que más del 70% de casos de infecciones en los niños y en los adultos también, la mayoría son infecciones virales y no son infecciones bacterianas. La mayoría son infecciones virales y por lo tanto, si son infecciones virales, no necesitan antibióticos. De 100 casos de infección en los niños, solamente un 30% necesita antibióticos, el resto no, se autolimita. Víctor Pacheco pregunta, doctor, si una alergia no puede dar fiebre. Como le dije al inicio, la mayoría de causas de fiebre son por algún microorganismo, bacterias, virus, hongos, pero hay un porcentaje que no. Por ejemplo, medicamentos, una alergia a algún medicamento nos puede dar fiebre. Por ejemplo, le hablaba de casos muy graves como un cáncer. Por ejemplo, algunas infecciones un poco, algunas enfermedades un poco más raras que se llaman vasculitis. Pero también una alergia también puede dar fiebre. Por supuesto que puede dar fiebre. Eso queda en el porcentaje menor de causas de fiebre, pero la mayoría son por alguna infección de algún tipo de germen. Pero sí, sí se puede. O habría forma de decir que existe algún factor de riesgo para tener alguna, ser propenso a tener fiebre, a ser fiebre, o es indistintamente. No, 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 no existe ningún factor de riesgo, pero lo que sí existen factores de riesgo para hacer infecciones. Para eso sí, por ejemplo, el clásico en los niños es un niño desnutrido. Un niño desnutrido tiene mayor chance de hacer neumonía. Otro, un niño que no se vacuna tiene mayor chance de hacer infecciones respiratorias. Otro tipo de rubiola, sarampión, etcétera. Entonces hay factores de riesgo. Pero si todo se está normal, no es indiferente. Tenemos lo que es factores de riesgo para infecciones. Y por supuesto que van a dar fiebre. Bien, doctor, ya para ir terminando, un poco para hacer como una conclusión, ¿no? ¿En qué momento los padres tienen que estar alerta de que sus hijos, si tienen fiebre o cuántos días de fiebre, ya deben acudir y prestar estar al tanto, ¿no? De su salud para que no se complique? Y también algunas recomendaciones para todas las personas que nos están viendo. Sí, entonces vayamos armando conceptos. Uno, la fiebre es un mecanismo de defensa. O sea, la fiebre es algo bueno para el cuerpo, está que se defiende. Dos, todo paciente con fiebre, lo primero que tenemos que hacer es bajar la fiebre. Y la mejor forma de bajar la fiebre es los medios físicos. ¿Cuál es? El agua. Luego podemos dar el paracetamol, que es el más común. Tercero,
Lo más pronto posible, después de ese episodio de fiebre, tenemos que visitar a un médico para que nos defina si es una enfermedad banal, que va a pasar y que lo único que necesita es observación, o es algo que se puede complicar. Por ejemplo, un dengue que se está complicando. Cuarto, no automedicarse. El 70% a más de enfermedades en los niños son virales. Por lo tanto, los antibióticos no tienen nada que hacer y lo único que hacen es sobrecargar la resistencia bacteriana que cada día se está dando con mayor forma. Y tenemos que ver los signos de alarma. Por ejemplo, un niño que convulsiona, un niño que comienza a vomitar, un niño que está muy irritable en la caso de la meningitis, un niño que respira rápido en caso de la neumonía, un niño que le arde para orinar, un niño que tiene un dolor abdominal muy intenso, porque puede ser un dengue, pero también puede ser un problema de un abdomen agudo, una apendicitis, por ejemplo. Esos son signos de alarma y eso sí necesita evaluación urgente. Y algo que me olvidaba, como estamos habiendo abierto esto, hay grupos etarios que no hacen fiebre, que no se defienden. Por ejemplo, los adultos mayores. Muchos adultos mayores pueden tener una infección, una neumonía, no hacen fiebre. Como les decía, la fiebre es un mecanismo de defensa, pero en ellos ese mecanismo de defensa ya está más disminuido y no hacen fiebre. Solamente está decaído, comienza a respirar rápido y nunca hizo fiebre. En esos grupos etarios de adultos mayores tenemos que tener cuidado que muchos de ellos no hacen fiebre y no, uno no se da cuenta que tienen una infección. Muy bien, doctor. Entonces ya nos explicó y nos conceptualizó lo que debemos tener en cuenta, sobre todo los padres, ¿no? Las mamás, los papás, que si tenemos hijos pequeños nos podemos desesperar y queremos controlar la fiebre, bajar la fiebre en nuestros hijos. Entonces ya el doctor nos ha explicado qué es lo que debemos hacer y vamos a tenerlo en cuenta. Bien, doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Habíamos estado con el doctor Luis Alfredo Espinosa Venegas, médico de enfermedades infecciosas y tropicales, y nos ha explicado detalladamente todo lo referente a la fiebre y sus manifestaciones. Doctor, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias díganos, por la invitación. Díganos dónde lo podemos ubicar para una consulta médica. ¿Doctor? Sí. ¿Dónde lo pueden ubicar para una consulta? Bueno, yo trabajo en el Hospital de Sullana, actualmente estoy a cargo de la coordinación del área COVID, que a propósito estamos viendo un aumento de casos, hay que seguir cuidándose. También estoy a cargo de la unidad de vigilancia clínica de dengue, también en el Hospital de Sullana. Gracias a Dios vemos que los casos están disminuyendo y gracias a Dios en nuestra unidad de cuidados de dengue vamos recibiendo cerca de 100 pacientes y no ha fallecido ninguno. Y en forma particular en la clínica Virgen del Pilar en Sullana también nos podemos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Recuerden a todas las personas que están conectadas que las entrevistas quedan grabadas para que las puedan compartir o de repente las puedan revisar cuando sea necesario. Agradecemos su atención, su participación. Recuerde siempre consultar a un médico, no automedicarse, tener una alimentación balanceada, saludable y sobre todo cuidar su salud con las medidas de prevención. Recuerde también vacunarse con las dosis correspondientes para reducir el riesgo por COVID-19 en esta cuarta ola y también por dengue, ¿no? Y como ya mencionó el doctor, recuerden que también tenemos que, si tenemos fiebre, lo primero que debemos hacer es hidratarnos, controlar la fiebre y de acuerdo al progreso acudir al médico para el tratamiento respectivo. Este programa Médico en Casa está a su servicio para cuidar de su salud y si desean que toquemos algún tema en particular, nos pueden escribir a través de los comentarios sus sugerencias. Conmigo será hasta el día martes a partir de las 4 de la tarde con un nuevo tema de salud. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nos vemos. Listo, muchas gracias.